Bom dia, buenos dias, buenas tardes. Obrigado pela atenção dos nossos clientes e colaboradores brasileiros. Gracias pela atenção de nossos clientes e empregados de México e Espanha. Hoje iremos fazer a apresentação em português e espanhol para atender aos diversos mercados que nos acompanham ao mesmo tempo. Sou Reinaldo Rodrigues Filho, gerente dos departamentos de segurança passiva, design, CAD e simulações da IDIADA Brasil. Tenho trabalhado no setor automotivo nos últimos 30 anos, em algumas montadoras brasileiras e com oportunidade de participação em alguns projetos internacionais. Um pouquinho sobre a IDIADA. Nós estamos no Brasil desde 2010. Hoje temos unidades em São Bernardo do Campo, em São Paulo, Betim, Minas Gerais e Itatiaia, no Rio de Janeiro. No mundo, temos 8 centros de desenvolvimento, sendo Brasil, China, República Tcheca, Alemanha, Índia, Inglaterra, Estados Unidos e o nosso headquarter na Espanha. Além disso, temos filiais em mais 22 países. Somos em torno de 2.500 colaboradores no mundo. Hoje vamos apresentar nossas ferramentas e know-how adquiridos ao longo dos anos, neste tema tão relevante ao nosso mercado automotivo. Nossa meta é oferecer aos nossos clientes produtos mais seguros e, para isso, apresentaremos nossas equipes de projeto, testes e simulações, trabalhando sincronizados para encontrarmos as melhores soluções aos diversos desafios apresentados pelo mercado automotivo. Os colaboradores da IDIADA que irão contribuir com as informações técnicas para este tema serão Mário Pérez, nosso coordenador de segurança passiva e Body Development. Formado em engenharia industrial na Universidade Politécnica da Catalunha, está na IDIADA Espanha desde 2002. Participa de diferentes grupos de trabalho Euronicap, em projetos europeus como Upscale ou Aeroflex, e presta serviços a diversas marcas do cenário internacional. Teremos também a Carmen Merino, nossa engenheira especialista em proteção de pedestres. Carmen ingressou na IDIADA como engenheira mecânica em 2015, com a abertura do segundo laboratório de proteção de pedestres do Departamento de Segurança Passiva. Ela é a nossa responsável pela comunicação entre clientes e laboratórios de IDIADA, supervisionando todos os detalhes técnicos, garantindo a qualidade de todos os testes realizados, tanto para a proteção de pedestres como de ocupantes. Ela também participa dos grupos de trabalho Euronicap e GTR, como consultora de proteção de pedestres. E teremos também o Cristiano Ferrarese, nosso gerente de vendas da IDIADA Brasil, engenheiro mecânico pós-graduado em gerenciamento de qualidade com MBA em vendas, com mais de 25 anos de experiência na área de vendas. Este webinar está sendo gravado e disponibilizaremos em algumas plataformas, incluindo o YouTube, no canal da IDIADA. Participe fazendo perguntas através da área inferior aqui do aplicativo do Zoom, onde está o símbolo Q&A. No final da apresentação técnica, iremos respondê-las. Agora eu passo a palavra para a nossa colaboradora Carmen. Buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, soy Carmen Merino, como ha comentado ahora nuestro compañero Reinaldo, ingeniera de proyectos en el laboratorio de peatones de IDIADA España. Y principalmente en este webinar vamos a mostraros los diferentes tipos de ensayos que hay relacionados con protección de peatones con distintos reglamentos y consumer test, las capacidades de IDIADA para desarrollar proyectos de peatones, tanto de peatones sencillos como de capó activo. Y las distintas soluciones de diseño que se deben considerar al preparar un vehículo para superar al menos la homologación. Comenzando con los distintos reglamentos, para homologar en Europa tendríamos ahora mismo el Reglamento 78/2009 o bien el equivalente Reglamento 127/02. Hay otros reglamentos de peatones similares en el mundo, como está el TRIAS en Japón o el AIS 100 en India o algún otro. Y después ya pasaríamos a los NCAPs. En Europa tenemos el Euro NCAP, después está el Australian NCAP, China NCAP, Japan NCAP y el Latin NCAP, que este año en concreto han comenzado con los ensayos de peatones. En cuanto a los ensayos de reglamento y de consumer test, en esta diapositiva en concreto tenemos los de reglamento.
como he comentado antes, en Europa tendríamos el 78-2009 o que se realiza con la TRL, que es la pierna antigua que ya está muy en desuso y que en el 2022 va a desaparecer, o si no, el reglamento 127-02, al que también hay que sumarle el reglamento 13H, que está relacionado con los sistemas de ABS, que el reglamento 78-2009 ya viene incluido. Y después, por cierto, este reglamento se hace con la FlexPlic, que es la pierna que actualmente se utiliza en Euro NCAP y en Latin NCAP, pero que para los NCAPs tenderá a desaparecer en los próximos años con el nuevo impactador, que es la APLI. De momento es la FlexPlic para homologar y de momento no se está hablando de nada más. Sí que es verdad que saldrá una nueva versión de este reglamento 127 en un futuro a corto plazo, pero de momento no se habla de la APLI. En la siguiente diapositiva podemos ver los requerimientos para Euro NCAP, que actualmente son, como he comentado antes también, lo mismo para homologar, la FlexPlic, la upper leg y cabezas de adult y de child. Igual que en el reglamento, simplemente que con unos criterios un poco más estrictos. Y en el 2023, en Euro NCAP en concreto, se introducirá ya el uso de la APLI. Después, a continuación, os mostraré las capacidades de IDIADA en cuanto a desarrollo de proyectos de peatones. En cuanto a simulaciones, nuestro equipo realiza simulaciones de impactadores como por ejemplo la cabeza, la upper leg, la FlexPli o la APLI. En la imagen en movimiento podéis ver la simulación que hacen con un modelo completo. Y también hacemos simulaciones para los parámetros que se necesitan cuando se desarrolla un capó activo. Por ejemplo, el head impact time, que es el tiempo que tardaría la cabeza en llegar al capó desde que se impacta. El hardest to detect, que sería el impactador que es más complicado de que detecte el sistema de sensores de cada coche, que habitualmente suele ser el PDI-2, pero bueno. Y simulaciones con human body models o otro tipo de simulaciones como bonnet deflection, todas ellas necesarias para el desarrollo de vehículos con capó activo. Para ensayos de shooting test, que consisten en que el coche está estático y se lanza el impactador, tendríamos dos tipos. El protección de peatones tradicionales, que serían pues, las piernas, que en este caso sería la TRL, que como he comentado tiende a desaparecer, la FlexPli, que está actualmente en casi todas las normativas, y la APLI, que es el nuevo impactador, que por ejemplo en el China NCAP se implantará el próximo año, pero en Euro NCAP hasta el 2023 de momento no se seguirá con la FlexPli, la upper leg y la cabeza. Y luego también tenemos en test de sensórica, que serían ya impactadores que no están instrumentados para los ensayos del capó activo. En este caso, lo que tiene importancia son las señales que capturan los sensores del propio coche. En la imagen podéis ver el laboratorio de peatones, es el nuevo, el de España, en el que se pueden ensayar varios vehículos simultáneamente. Tenemos un lanzador de capacidad máxima de 2.700 julios, podemos tirar todo tipo de impactadores hasta una velocidad máxima de 60 km por hora. Tenemos también otro sistema en esta misma máquina para hacer ensayos de protección de ocupantes con normativas americanas como son 201 Upper o 226 Ejection Mitigation. También tenemos una cámara climática que puede variar sus temperaturas de menos 40 a 80 grados, pueden entrar cualquier coche. También podemos introducir en la cámara climática el rolling system, que después os enseñaré en otra diapositiva en qué consiste, pero básicamente es unos rodillos en los que se pone el vehículo, se arranca, se pone en marcha y se empieza a circular para que los fabricantes que no sepan cómo simular la velocidad en su vehículo puedan, digamos, reflejar las condiciones reales de conducción y poder lanzar impactadores para ver si el sistema de capó activo funciona correctamente o no. También tenemos varios dispositivos en la cámara climática para evitar que se produzca niebla, que no haya variación de la temperatura de las muestras por culpa de las luces, porque usamos luces LED,
y cámaras de alta velocidad desde donde podemos grabar de diferentes ángulos. Después, para ensayos de driving test, IDIADA cuenta con unas pistas variadas donde se mantiene la confidencialidad para poder realizar este tipo de impactos en los que el impactador estaría estático y el coche atropella el impactador. También sería para realizar los ensayos de sensórica, es decir, para el desarrollo de capo activo, que son los impactadores que no están instrumentados. En esta diapositiva, bueno, simplemente quiero comentar que las instalaciones de driving test se representan escenarios reales de accidente de coche contra objeto, en este caso sería contra un peatón, que los equipos de trabajo utilizados son muy precisos, además de ser seguros, y se puede conseguir una buena exactitud de impacto, alta repetibilidad de ensayos, y los equipos que se usan para conseguir esto son GPS, robots de conducción, que bueno, con ambos equipos los ensayos realmente tienen una alta repetibilidad, y después también disponen de distintos targets de vulnerable road user para otras pruebas de ensayo. En la siguiente diapositiva, en cuanto a test, en general, la estrategia de desarrollo para capó activo se basa en shooting y driving test, o se suele basar en shooting y en driving test, con una gran variedad de impactadores, velocidades y temperaturas de ensayo. El objetivo básico de estos ensayos es comprobar el must fire y el no fire de cada impactador, o sea, asegurar en qué casos el sistema tiene que desplegar el capó y en qué casos no, para poder programar correctamente el algoritmo de la centralita del coche. En la siguiente diapositiva, simplemente quiero comentar que IDIADA ofrece el servicio para el desarrollo completo de capó activo, donde se pueden hacer en paralelo ensayos de shooting y driving test con una capacidad para un gran volumen de ensayos. Y aquí está lo que os he comentado antes, que es el rolling system, que es lo que os he comentado, que son como unos rodillos, el coche se pone encima, se pone en marcha como habitualmente se hace en la calle. Nosotros sujetamos el vehículo para que no se mueva, ponemos el coche a la velocidad que necesitemos y lanzamos el impactador. Y bueno, en caso de que el fabricante no pueda disponer del software o de las herramientas para poder simular la velocidad en la centralita, pues directamente utilizamos este equipo. Como veis en la imagen, el coche está muy estable y lanzamos el impactador, que en este caso es un small animal. Debería ser un caso no fire. Y bueno, en resumen, solo comentar que en IDIADA hay tres laboratorios de peatones, dos en Headquarters, que está aquí en España, y otro en Ingolstadt, en Alemania. Y podemos hacer tanto peatones como protección de ocupantes, como ensayos en otros subsistemas que no tienen por qué tener un reglamento fijado. El equipo de desarrollo de Body Development es muy amplio, tiene una gran experiencia para simular con los Human Body Models. Por supuesto, tiene un montón de modelos con los que hacer las simulaciones, cualquier tipo de simulaciones, y para definir los parámetros necesarios para capo activo. Y el equipo de ingeniería de seguridad pasiva están involucrados en grupos de trabajo de Euro NCAP y también en el ISO Group, habiendo participado para los ensayos de round robin para el desarrollo de la API. Y nada más, simplemente muchas gracias a todos y os dejo con mi compañero Mario para que os exponga las soluciones de diseño. Gracias. Hola, muchas gracias Carmen por la presentación. Buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, me gustaría recordaros primero que hay un apartado, un chat para hacer preguntas, por si os surge algún tipo de duda o comentario que podamos comentar al final de la sesión.
Y durante mi presentación lo que voy a intentar es explicar un poco los puntos más importantes a la hora de un desarrollo de peatones, qué puntos son los claves dependiendo de cada impactor y bueno, hacer una pequeña simplificación de todos los puntos que debemos tener en cuenta para estos casos de carga. Empezaremos con el impactador de cabeza. Ese impactador se trata del impactador más sencillo en cuanto a medición, ya que se trata de dos impactadores, uno que simula al adulto y otro que simula al niño. Los dos tienen el mismo diámetro, que es de 165 milímetros, pero tienen distinto peso. Serían 4,5 kilos en el caso del adulto y 3,5 kilos en el caso del niño. Y ambos impactadores lo que tienen es un acelerómetro que bueno, sirve para medir la aceleración durante el impacto y de ahí poder sacar el HIC, que sería lo que mediríamos durante el ensayo. Aquí en la esquina podemos ver una pequeña simulación de lo que sería una simulación de impacto de cabeza. En estos tipos de impacto, los puntos más importantes que suelen determinar el daño pues sería el capó, por supuesto todas las partes que están debajo del capó, que podrían ser puntos duros, cerraduras, bisagras, el faro, la moldura de plástico que se pone encima de la caja de aguas y el parabrisas. En esta slide podemos verlo de una manera un poco más simplificada, ¿no? Que todos los puntos que tienen importancia para el comportamiento del impacto de cabeza, pues sería la rigidez del capó por sí misma, la rigidez del guardabarros, de toda la parte frontal, el cowl stiffness, que sería la moldura de plástico encima de la caja de aguas, la cerradura y las bisagras. Y por supuesto, entre ellos, cómo se comportaría. Aquí también podemos ver un vídeo de un impacto de cabeza. En este caso se trata de un impacto de un vehículo que es simplificado, como podéis ver no tiene faros. Y este ensayo básicamente sería para ver la rigidez del capó. A ver si por sí misma es demasiado rígido y habría que mirar de debilitarlo de alguna manera. Aquí os vamos a dar una pequeña orientación teórica sobre qué distancias tienen que ser las mínimas entre el primer punto de impacto de la cabeza con el capó y el capó o la moldura de plástico, bueno, el primer punto de impacto que tenga la cabeza, hasta el punto en el que encuentra una zona completamente rígida que para totalmente la cabeza. Al medirse una aceleración y ser sobre un acelerómetro, se puede sacar de manera matemática, dependiendo del tipo de curva. Aquí podemos ver que puede ser una curva triangular, una curva en la que la aceleración empieza con un pico y poco a poco va bajando, o una curva en la que la aceleración es bastante constante. Pues con estos tres tipos de aceleraciones podemos sacar distintas distancias mínimas para lograr unos valores de HIC, que el HIC sería el daño que tiene la cabeza, acordes o bien con la homologación o en este caso aquí está puesto con Euro NCAP, que podría ser el Latin NCAP también. Entonces podemos ver que, por ejemplo, para esta curva triangular que representaría la aceleración, para este tipo de curva, si queremos obtener un HIC menor de 650 HICs, necesitamos una distancia mínima de 97 milímetros. Para un HIC menor de 1000 necesitamos como mínimo una distancia de 84 milímetros. Y así sucesivamente para distintos valores de HIC y distintos tipos de curva. Con esta tabla podemos sacar, resumiendo, esta otra tabla, que serían las distancias mínimas dependiendo de si queremos mirar Euro NCAP, que sería la tabla roja, o si queremos mirar homologación, que sería la tabla azul. En homologación, en este caso homologación de Europa, los valores que se miran son 1000 y 1700, por eso no están los valores de 650 y 1350. Y como podéis ver, son distintos en Euro NCAP y en homologación, pese a que sea el mismo HIC, debido a que el ángulo es distinto y también es distinta la velocidad.
con lo cual hace que estos valores cambien. ¿Vale? En las siguientes slides voy a intentar de manera práctica enseñar distintos tipos de soluciones que los fabricantes van adoptando para mejorar los resultados en el impacto de cabeza. Aquí, por ejemplo, en la parte superior podemos ver distintos agujeros en toda la zona del capó. Esto es para, evidentemente, para debilitar el capó. Hay que tener en cuenta que debilitar el capó para peatones siempre nos favorece. Pero claro, el capó tiene más condicionantes que no son solo el impacto de cabeza, como puede ser la carga de viento cuando circula el vehículo, el denting, que bueno, si alguien da con el dedo un poco fuerte, que no se quede la señal en el capó, casos de torsión y de bending internos en el que el fabricante tiene internamente, targets que tienen internamente. Entonces hay que buscar un balance entre lo que es bueno para peatones y lo que es bueno para la performance general del vehículo. Y suele ser uno de los temas más delicados a la hora de decidir los targets en el vehículo. Aquí también en la fotografía inferior podemos también ver un ejemplo de una cerradura, la cual está situada sobre una bracket que es colapsable. De manera que cuando impacta la cabeza, pues esta bracket puede absorber también algo de energía. En estas fotos podemos ver otro tipo de soluciones para distintas zonas del vehículo. Aquí a la izquierda podemos ver los stoppers, que suelen ser también zonas bastante delicadas en el impacto de cabeza, que también se buscan soluciones imaginativas, como podrían ser stoppers colapsables, poniendo el stopper sobre una bracket y que esta bracket colapse, o bien poner el stopper sobre un muelle o un amortiguador, que de manera que también que cuando impacte la cabeza también absorba algo de energía. También aquí podemos ver que son importantes las fijaciones que tenemos entre el guardabarros y el body white del vehículo. Aquí en este ejemplo podemos ver que se trata de unas brackets que pueden colapsar fácilmente cuando impacta la cabeza. Y otro tipo de soluciones también es crear distancia entre lo que sería la piel del capó y el armazón del capó. Aquí podemos ver que en el propio capó hay unos 70 milímetros de distancia entre lo que sería la piel y lo que sería el armazón. Esto nos ayuda también a obtener distancia para esta absorción de energía. Por supuesto, uno de los puntos delicados es la bisagra. Para la bisagra, uno de los puntos más delicados es el eje de rotación de la bisagra. Una manera sencilla por diseño de evitar problemas en este eje de giro de la bisagra es ponerlo debajo del montante A. ¿Por qué se hace eso? Porque en homologación no se impacta en montante A y en Euro NCAP se considera por defecto rojo. Entonces es una manera de evitar el problema, de quitar por lo menos ese punto muy delicado que sería el eje de la bisagra y ponerlo en una zona la cual ya consideramos rojo por defecto, con lo cual nos ahorraríamos un problema. Otra solución es meter algún tipo de colapso en la bisagra, de manera que cuando impacte la cabeza este colapso rompa y también haya más movimiento en esa zona. Como he comentado antes, el montante B se considera por defecto en Euro NCAP como rojo. Eso no quiere decir que no se pueden hacer soluciones imaginativas para obtener algo de puntuación. Aquí podemos ver un ejemplo que en su momento hizo Volvo, que es un airbag que cubre el montante A. Esto, aparte de favorecer los valores en el montante A y hacer que puntúe, esto también hacía ejercía como de capó activo, ya que también levantaba el capó y, bueno, también nos ayudaba en otras zonas del vehículo, que no fuesen solo los montantes. Aquí también podemos ver la pieza que comentaba de plástico, la moldura de plástico que se pone encima de la caja de aguas. Esta pieza, pese a ser de plástico, también suele ser bastante, bastante delicada a la hora del impacto de cabeza, debido a que la sección de esta pieza suele estar orientada en el mismo ángulo o en un ángulo similar al impacto de la cabeza. Con lo cual, tenemos que intentar o bien evitar que esa sección
esté en el mismo ángulo de la cabeza, dándole cierto giro a la moldura, o bien meter alguna línea de material que sea colapsable, de manera que cuando impacte la cabeza esta pieza rompa y pueda permitir el movimiento, o bien hacerlo de un material muy blandito. Aquí también me gustaría comentar que también es muy, muy delicado dónde se sitúa el adhesivado del parabrisas. Esto también es un punto importante, ya que depende de dónde se sitúe el adhesivado del parabrisas, podemos tener problemas en el impacto de cabeza por esa zona. Siempre se trata que esté tapado de alguna manera por el capó, este adhesivado. Con esto ya acabaríamos el apartado de cabeza y empezaríamos con el apartado de upper leg o cadera. Este impactador se trata de un impactador algo más complejo. A diferencia de cabeza y de lower leg, se trata de un impacto o de un ensayo guiado. Eso quiere decir que el impactador siempre se mantiene con el mismo ángulo durante el ensayo. También se trata de un impactador algo más complejo que la cabeza, ya que mide tanto fuerzas como momentos. Para ello consta de dos células de carga para medir las fuerzas y de tres galgas extensiométricas para medir los momentos. Otra particularidad de este ensayo es que no se realiza a una velocidad determinada. Tanto en cabeza como en lower leg siempre es a 40 por hora el ensayo. Aquí la energía del ensayo en este impactador depende del diseño del vehículo. Bueno, aquí podemos ver tanto una simulación como un ensayo de este tipo de impactador. Aquí en esta slide podemos ver cómo se define la velocidad del ensayo y cuál es el parámetro que es más... Que nos ayuda más a minimizar esta energía. La energía del ensayo está determinada por la velocidad del ensayo y esta velocidad está definida dependiendo del coseno del ángulo que hace la upper leg. Este ángulo de la upper leg está definido por la unión de dos puntos. Estos dos puntos serían la proyección de la traviesa de peatones sobre el parachoques, que se llama la Internal Bonded Reference Line, y luego la Watt 930. Watt 930 quiere decir, intentándolo explicar de una manera gráfica, sería como coger una cuerda desde el suelo e ir siguiendo el estilo del vehículo hasta llegar a los 930 milímetros. Cuando se llega a estos 930 milímetros, ese sería el punto de Watt 930. Esto habría que hacerlo en toda la anchura del vehículo. Entonces, con la unión de estos dos puntos es lo que marca el ángulo que nos define la velocidad y también nos define el ángulo con el que impactará la upper leg. A modo de resumen, se podría decir que cuando más plana sea esta o más horizontal sea esta línea, menor será la energía y más fácil será obtener resultados. De una manera gráfica, para un vehículo deportivo, pues la energía de ensayo será más baja. Para un todoterreno, un SUV, pues la energía será más alta. En este caso de carga, los parámetros que tienen más importancia también es la rigidez del capó, también del parachoques. También el guardabarros, el faro tiene mucha importancia, el faro, las luces, la cerradura y por supuesto la interacción entre todos estos elementos. Al medirse la fuerza también se puede sacar de una manera matemática las distancias mínimas que necesitaríamos para obtener buenos resultados en este impactador, ya que tendríamos la energía de ensayo, tendríamos la fuerza que nos marque el reglamento para obtener puntuación y de ahí podríamos sacar la distancia. Entonces, con esta fórmula podemos sacar estas distancias, como para distintos valores de energía, como 460, 400, 350. Si queremos obtener un valor menor de 5 kN en la fuerza,
Necesitamos distancias de 92 milímetros, 83, 70, 60, dependiendo de la energía del ensayo. Por supuesto, estas distancias son ideales y en el ensayo real la absorción de energía no es ideal. Con lo cual, las tablas que tenemos a la derecha sería o bien absorbiendo o bien añadiendo un coeficiente de energy absorption, que un 70% suele ser bastante, bastante realista, y luego también un pequeño margen de seguridad, que sería la tercera tabla. Aquí podemos ver gráficamente cómo se determina la Bonnet Reference Line, que sería la proyección de la traviesa sobre el parachoques, la WAN 930, que sería toda esta distancia de aquí, esta recta, que sería la unión, y la WAT 775, que sería el punto donde se ensaya, donde el impactador de cadera tiene que estar centrado. Aquí podemos ver distintas soluciones también que han optado fabricantes. La primera que se tiene que tener en cuenta a la hora de tener el diseño es intentar minimizar la energía. Esto es muy importante, ya que cuanto menor sea la energía, menor será el problema. Con lo cual, es interesante en las primeras fases de diseño ver si se puede minimizar esta energía de alguna manera con el estilo. Aquí podemos ver también otro tipo de soluciones, que es retrasar lo máximo posible lo que sería la cerradura. Esto puede ser una opción buena para Perlec, pero posiblemente nos puede complicar algo la vida en cabeza. Aquí habría que buscar también algún tipo de balance entre los dos ensayos. Otras soluciones que enseñamos aquí, al igual que en cabeza, es lograr bastante distancia entre lo que sería la parte exterior del capó, la piel del capó, y la cerradura o el revestimiento del capó. Aquí podemos ver distintos vehículos con ejemplos de hasta 10 centímetros de diferencia entre la piel del capó y donde está situada la cerradura. Por supuesto, como hemos comentado antes, no solo es la distancia importante, también hay que meter elementos que puedan absorber energía. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de una pieza de plástico que tiene ese fin de absorber energía durante el ensayo. Si ponemos distancia pero no absorbemos energía, tarde o temprano llegará a una zona rígida que hará que tengamos un pico de fuerza considerable. Aquí podemos ver ejemplos también de brackets colapsables en la zona de la cerradura. También a veces es solución poner doble cerradura, nos puede ayudar para minimizar el daño, porque pueden ser cerraduras menos robustas. También meter colapso en fijaciones del frontend o de las piezas que tengamos para poder absorber energía. Otra solución muy típica es meter rotura en los faros, de manera que las brackets rompan durante el impacto. Por supuesto, con eso se ayuda, pero claro, rompiendo la bracket no ganamos mucho espacio. Necesitaríamos también espacio para que el faro, una vez rompa esta bracket, se pueda desplazar. Esa es la energía, esa es la distancia que ganaríamos para absorber energía. Con lo cual es importante tener en cuenta que cuando se mete rotura en el faro, este faro debe poder moverse durante el ensayo. Y como hemos enseñado también en el caso de cabeza, stoppers con bracket colapsable o bien con algún tipo de amortiguación. Con esto daríamos por acabado el impacto de cadera y pasaríamos al lower leg. Comenzaríamos con la Flex PLI. Aquí podemos ver que se trata de un impactador bastante más complejo, tanto si lo comparamos con el upper leg como si lo comparamos con la cabeza. Se trata de un impactador en el que se miden los momentos tanto en tibia como en fémur y el daño en los ligamentos, ¿vale? Consta de 3 galgas extensiométricas en el fémur, 4 en tibia, un acelerómetro y 4 transductores de desplazamiento para medir el daño en los ligamentos. En este caso, lo que hemos hecho, dado que no se puede sacar de manera matemática las distancias o
al no medirse aceleración ni medirse fuerza, no se puede medir de ninguna manera distancias mínimas. Lo que se ha hecho es un pequeño estudio para enseñar las zonas más delicadas en este tipo de impactador. Aquí podemos ver en esta tabla, podemos ver los valores tanto en valores de tibia como en el daño en los ligamentos. Y en esta tabla lo que hemos hecho es poner una traviesa y la hemos ido subiendo de altura. Entonces podemos ver en esta zona qué valores obtendríamos si tenemos la traviesa del vehículo a esta altura. Sería impacto directamente sobre traviesa. De esta manera lo que encontramos es la zona más delicada donde puede estar situada la traviesa, la zona que más nos penalizaría. Aquí podemos ver que se trata de la zona alrededor de la rodilla. Sobre este estudio, el siguiente paso fue fijar una traviesa a una altura relativamente normal en los vehículos y jugar con la traviesa de peatones o lugar stiffness o spoiler, ¿vale? Sería la rigidez que pueda tener el vehículo en la zona inferior. Entonces, esta rigidez también la hemos ido subiendo y hemos visto cómo influyen los resultados de tanto en tibia como en los ligamentos. Y podemos ver que cuanto más abajo esté esta lower stiffness, mejores resultados obtendremos tanto en el ligamento como en los momentos de la tibia. Y una vez fijado una lower stiffness y una traviesa, también hemos jugado con la altura del capó. Entonces podemos ver también a qué altura el capó nos resulta más nos ayuda más para obtener buenos resultados, ¿no? durante el ensayo. Una manera gráfica o fácil de entender de cómo funciona este impactador y qué debemos hacer para obtener buenos resultados es, bueno, a diferencia de upper leg y de cabeza, aquí no se mide ni fuerza ni aceleración, solo se miden momentos y desplazamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que si este impactador lo tiramos contra una pared, lo vamos a tener todo verde, nos va a ir todo bien. No va a haber ningún tipo de momento ni va a haber desplazamiento porque estamos dando sobre una superficie recta y dura. Evidentemente esto en un vehículo no lo podemos tener. Entonces lo que trataríamos de hacer durante el ensayo de lower leg es intentar que la absorción de energía en toda la superficie del impactador sea lo más homogénea posible, tratando de evitar zonas rígidas muy puntuales, ya que esto nos crearía momentos o nos crearía daño en el ligamento. Básicamente, podemos trabajar en tres áreas para tratar de hacer este ensayo lo más homogéneo posible. Estas tres áreas serían la ankle catcher, lower stiffness, traviesa de peatones, se llama de muchas maneras, pero sería la zona inferior del vehículo, la rigidez que le añadimos para absorber energía. Luego sería la segunda zona, sería la zona de la traviesa, en la cual aquí podemos meter espumas o algún tipo de pieza de plástico para absorber energía, o el mismo parachoques puede absorber, y luego la zona del capó. ¿Vale? Tendríamos que jugar con estas tres áreas para intentar lograr algo lo más homogéneo posible. Aquí vemos distintas soluciones. Aquí vemos, por ejemplo, lo que podría ser una traviesa de peatones, ¿no? Un refuerzo en la zona inferior del vehículo. Podemos ver aquí una espuma en la traviesa. En este caso no es una espuma, sino se trata de una pieza de plástico. Pero bueno, el fin de esta traviesa puede ser tanto como para recargar como para lograr absorber energía de la pierna. Y aquí podemos ver también un ejemplo en la zona inferior de meter más rigidez para lograr algo más homogéneo durante el ensayo. Y el siguiente punto ya sería sobre el impactador del futuro para pierna. De momento solo está implantado en China NCAP, pero bueno, la idea es que poco a poco va a ir ganando espacio en los distintos ensayos. Este impactador, al igual que la Flex PLI, mide también momentos y elongación en los ligamentos, ¿no? Daño en los ligamentos. La particularidad que tiene es que tiene una masa en la zona superior de la pierna para lograr que sea más
biofidélico el ensayo, ya que bueno, el impactador de pierna, la Flex PLI, era lanzar solo la pierna, pero normalmente en un ensayo de peatones no pillas la pierna, pillas a todo el peatón, con lo cual el cuerpo del peatón crea una inercia, que es lo que intentamos representar con este impactador, ¿no? Poniendo una masa en la zona superior. Entonces, aquí lo que hemos hecho es el mismo estudio de sensibilidad que hemos hecho para Flex PLI, para explicar un poco las diferencias que puede conllevar esto. El primer punto pues ha sido lo mismo. Hemos cogido una traviesa y la hemos ido subiendo y hemos ido probando para distintas alturas cuál es la zona más desfavorable. Aquí podemos ver que la zona más desfavorable es algo superior a la que teníamos en la Flex PLI. En la Flex PLI, la zona más desfavorable era a la altura de la rodilla, pero más bien en la zona inferior de la rodilla. En la Apli es más bien en la zona superior de la rodilla. Esto es debido a que la inercia es distinta, ya que tenemos la masa en la zona superior. Aquí, pues lo mismo, con una traviesa a una altura nominal o normal, hemos empezado a probar distintos valores en la lower stiffness, ¿no? En la traviesa de peatones. Aquí lo que es interesante ver es que en el fémur esta traviesa tiene muy poca influencia. Aquí podemos ver que los valores son bastante similares en los momentos, tiene muy poca influencia. Sí que tiene algo más de influencia tanto en la tibia, en los momentos de la tibia, como sobre todo en los valores del ligamento, con lo cual es importante para tener buenos valores. Y también el siguiente paso fue mirar distintas alturas del capó. En este caso, evidentemente, pues cuanto más arriba pusiéramos el capó, pues mejores resultados, ya que pararíamos la inercia de esta pierna. Evidentemente, pocos vehículos se pueden permitir tener el capó a una distancia de un metro de altura o algo más. Entonces, bueno, se tiene que tratar que esté lo más alto posible, pero bueno, dentro de las limitaciones que puede tener todo vehículo, ¿no? Aquí en esta slide, aparte de poner una simulación para que veáis bien cómo se comporta la pierna, aquí podéis ver cómo tiene una inercia, que esto de aquí continúa y es lo que provoca todo el movimiento. Podemos ver también las tres partes, ¿no?, que hemos ido comentando. Esto sería la traviesa de peatones, esto sería la traviesa convencional y esto sería la altura del capó. Y aquí podemos ver qué alturas son las más críticas, dependiendo de si hablamos, el color sería la traviesa de peatones, esto de aquí sería la traviesa convencional y esto de aquí sería el capó, y cuáles serían las posiciones más críticas, si es que estamos hablando de los momentos en tibia, estamos hablando de los movimientos en fémur o estamos hablando de la posición de los ligamentos. Aquí podemos ver que la zona más delicada para la traviesa de peatones es que sea lo más alta posible, nos interesa que esté muy abajo, en fémur no tiene importancia. También que la zona más delicada para la traviesa convencional es que esté en la zona de rodilla, un poco hacia arriba, y bueno, y que el capó cuanto más abajo esté, pues más delicado. A modo de resumen y tratando de concluir, bueno, el comentario sería que bueno, el mercado latinoamericano hasta este momento no tenía ningún tipo de, o tenía pocas restricciones en cuanto a peatones, ya que no era algo necesario para homologar el vehículo. Y también ahora se está empezando a usar en los consumer test. Esto quiere decir que muchos vehículos en Latinoamérica no estaban preparados para peatones. Cuando un vehículo no está preparado para peatones, si no tiene unos ciertos componentes de diseño desde el inicio, complica mucho el poder obtener ningún tipo de puntuación, ya que si no dispones de unas distancias, por mucho que intentes absorber energía, si no hay distancias mínimas, nunca vas a llegar a estos valores adecuados. Un poco el mensaje sería que hay que tratar siempre desde las primeras fases de diseño del vehículo, tratar de pensar en peatones, tratar de pensar cómo minimizar energía en upper leg, cómo lograr distancias tanto en cabeza en upper leg y cómo mirar cómo
dónde poner las componentes más rígidas y las componentes para absorber energía en Lower Lake. Y bueno, con esto daría por acabada mi parte. Daros muchas gracias por la atención. Si tenéis algún tipo de duda, recordad que tenéis el chat. Y bueno, ahora os dejaré con Cristiano Ferrarecci para que nos va a explicar cómo podemos ayudar nosotros a los clientes en el mercado latinoamericano. Muchas gracias. Bom, olá a todos, bom dia. Para quem não me conhece ainda pessoalmente, eu sou o Cristiano Ferrarese e sou o gerente comercial da Ideada aqui na América do Sul. Digo América do Sul porque tem colegas também de outros países, Bolívia, Argentina, junto com a gente aqui. Apesar da pandemia, essa ferramenta webinar nos mostrou muito útil para a gente estar cada vez mais próximo dos clientes e principalmente trazendo temas que são extremamente relevantes ao mercado onde a gente está inserido e dividir um pouco do conhecimento que nós temos, tá? Passar essa segurança para vocês do que a gente pode fazer aqui. E um dos motivadores é o quórum que tem nos acompanhando hoje. Eu vejo que temos quase 70 pessoas acompanhando esse webinar. Então, esse é um motivo para lá de importante para a gente se esforçar e trazer temas tão relevantes assim. E acho que em 40 minutos, o trabalho que o Mário, a Carmen e o Reinaldo fizeram de estar resumindo um curto espaço de tempo, como disse, nesses 40 minutos, tanta informação assim, de uma maneira tão clara, nos ajuda bastante. Mário, se puder retornar um slide. Então, assim, eu separei aqui, de uma maneira bem simples, algumas maneiras, alguns modos de como a Ideada pode ajudar os clientes a desenvolverem veículos mais seguros, tá? Então, o primeiro ponto, de uma maneira geral, a gente sempre trabalhou na Ideada, não só no departamento de segurança passiva, mas todos os departamentos de uma forma integrada. Então, para o ponto de proteção de pedestres, a gente consegue ter uma visão holística, desde a parte de estilo ou surface, cada cliente tem uma nomenclatura diferente, passando pelo CAD, pela simulação, pelos testes. Então, essa visão holística, a gente ajuda os clientes, que não necessariamente o todo aqui, ou pelo menos parte dessas áreas que eu coloquei, a gente ajuda a trazer essa visão de proteção de pedestre. E pensando no nosso mercado, obviamente, sempre que a gente começa a atuar de uma maneira mais ativa no mercado, a gente olha a longo prazo. Então, isso não é nada novo. Nós começamos a trabalhar no mercado brasileiro desde 2002, através de residentes do headquarter aqui. E, gradualmente, estamos fazendo uma migração de conhecimento. Então, hoje a gente trabalha num regime de uma mescla, de uma mistura entre engenheiros headquarter e engenheiros Brasil, para, nos próximos anos, termos já conhecimento, termos a capacidade de trabalhar como especialistas nessa área já aqui no Brasil. E, obviamente, buscamos também fazer os ensaios através de alguns parceiros estratégicos que já possuem as instalações. Então, essa seria uma das maneiras de ajudarmos os clientes aqui no Brasil, ou na América Latina como um todo. Mário, você pode... A segunda maneira, considerando que alguns dos clientes ou alguns dos fabricantes de veículos não possuem uma estrutura completa de engenharia, é a Ideada atuando como integrador. Ou seja, além do trabalho de definir target, o trabalho de engenharia, de design, a gente consegue fazer toda a integração entre os fornecedores da cadeia e a validação do produto. Então, como alguns dos clientes não possuem ainda uma estrutura de engenharia ou de desenvolvimento robusta, a gente pode sim fazer toda a integração da cadeia e conseguir com isso um produto desenvolvido, testado e validado. Então, essa é uma segunda maneira bem interessante que eu compartilho com vocês de como podemos ajudar os clientes. E por último, Mário, se pode... E por último, e eu acho que isso tem se tornado muito, muito importante aqui, é transferência de conhecimento. Muitos dos clientes já possuem uma estrutura robusta de engenharia, eu digo time, eu digo equipamentos, instalações, mas ainda não possuem o conhecimento para isso. Então, uma das maneiras que eu vejo viável da Ideada poder ajudar os clientes que estão aqui é a gente fazer essa transferência de conhecimento. Então, lógico, isso tem que ser feito de uma maneira gradual,
mas eu coloco aqui uma imagem que exemplifica bem como isso pode ser feito. Então, a gente consegue fazer a migração de conhecimento da IDEADA Headquarter, da IDEADA Brasil, que seja, mas dos nossos centros de conhecimento para um time local e multiplicar esse conhecimento para que num projeto corrente, um projeto que esteja em desenvolvimento, a gente conseguir fazer o desenvolvimento, a validação, o desenvolvimento do produto, ao mesmo tempo que a gente consiga ter um time apto e capaz de fazer os próximos desenvolvimentos. Então, eu coloquei aqui três maneiras, tá, para a gente poder ajudar. Lógico que nossas soluções são customizadas, então a gente se coloca à disposição para poder escutar o que o cliente tem, dúvida, como poder trabalhar, mas aqui são exemplos. E como eu comentei, esse tema de segurança tem se tornado cada vez mais importante. Sempre que a Latinha NCAP, por exemplo, divulga o resultado, você escuta isso na mídia, tem uma repercussão muito grande, então a gente se preocupa e nos colocamos à disposição para ajudar os nossos clientes a desenvolverem veículos mais seguros. E, bom, eu coloquei de uma maneira resumida aqui e agradeço a todos que estão nos assistindo, tá? Sei que dedicar uma hora do tempo de vocês não é tão simples, então, de fato, eu agradeço a todos que estão aqui hoje nos acompanhando. Se tiver algum tema que lhes interessaria, a gente pode estar trazendo também nos próximos webinars. E passo a palavra agora ao Reinaldo para estar conduzindo as questões. Muito obrigado a todos.